Muchos países europeos se caracterizan sin lugar a dudas por su gran cultura ciudadana y respeto hacia el prójimo, pero en ocasiones estas conductas son llevadas tal vez al extremo. Y este es el caso de los llamados carritos chocones, pues en países como Alemania o Islandia esta divertida atracción se realiza sin chocar los vehículos los unos a los otros. Y es que solamente las personas se dedican a transitar sobre la pista como si se tratara de una enorme rotonda. Como pueden ver, de manera ordenada y suave, las personas conducen sobre la pista llevando una única trayectoria, por lo que las colisiones ocurren en muy raras ocasiones. De hecho, en algunas atracciones esto está totalmente prohibido, llegando a ser una conducta de muy mala educación. Esto contrasta mucho con lo que sucede en Latinoamérica, donde si no chocas con otros, el huevo no tendría ningún sentido. Otro caso de cultura ciudadana, y creo que esta vez para bien, es de la llamada discoteca silenciosa, una tendencia en Europa que cada vez toma más fuerza en Estados Unidos y algunas ciudades principales de Latinoamérica. En estas fiestas no se emite la música a través de las tradicionales bocinas, sino por unos auriculares que cada asistente usa. Entre las ventajas de este tipo de rumba está que es posible tener música más variada, pues los asistentes eligen entre 3 o 4 frecuencias donde los DJs colocan la música y los grupos se unen en el color de los auriculares, que son RGB. Y evidentemente la ventaja más importante es el bajo nivel de ruido que se emite al exterior, por lo que no genera incomodidades al resto de habitantes de la zona e incluso se puede conversar libremente dentro de la discoteca. Y cuéntame, ¿crees que estas conductas se deben replicar en nuestro territorio latinoamericano o por el contrario te parecen muy aburridas? Déjanos tu comentario y si te gustó el contenido comparte y dale like.